Bien, y después de conocer cuál es este elemento que además es tóxico para el medio ambiente, hablamos del aceite, pues vamos a conocer más formas de reutilizarla. Por eso nos encontramos con la licenciada en lo que es química industrial, la señora Silveria Cutipa, para hablar sobre cómo ella utiliza este emprendimiento que es tan importante sobre el aceite. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Un gusto tenerla acá en el programa. Buenas tardes, gracias por la invitación y un saludo cordial a los televidentes. Bien, ¿cómo es que realiza usted? Vamos a hablar ya directamente, jabones hechos de aceite reutilizable. ¿Cómo inicia este emprendimiento? Bueno, nosotros tenemos un pequeño emprendimiento que se llama Sumacana Jabones Coya, que está constituido legalmente desde año 2014. Es importante su pregunta. Nosotros, Sumacana, tiene un compromiso de poder apoyar su granito de arena en la parte de prevención en lo que es contaminación hídrica. Para ello, nosotros acopiamos y reciclamos aceites usados de fritura. En nuestro medio, generamos cualquier cantidad de este tipo de residuos urbanos en preparar alimentos de fritura, más que todo. Y los que generan de mayor cantidad son actividades económicas, rosterías, papas fritas, son aquellas actividades que generan. Pero, ¿por qué acopiamos? ¿Qué es el acopio y reciclaje? El reciclaje es una práctica ecológica que a partir de eso podemos lograr varios beneficios. A partir de aceites usados domésticos podemos elaborar jabones, podemos elaborar velas, biodiesel y otras cosas que estamos acopiando y reciclando. Ahora, ¿por qué acopiamos? Un litro de aceite usado doméstico contamina 1000 litros de agua. En nuestro medio, a nivel mundial, casi cerca 3% tenemos agua dulce y por lo tanto nuestros recursos hídricos, tanto sea de aguas subterráneas, aguas superficiales de la atmósfera, que son cantidades pequeñas que nuestra obligación como profesionales, como personas en sociedad, en su conjunto, debemos cuidar. En ese sentido, Sumacana, por eso ha tenido esa iniciativa de poder, digamos, acopiar y reciclar. Ahora, ¿qué pasa? Si genera, mucha gente no sabe cómo hacer la disposición parcial o final y llegan a, lamentablemente, a echar en lavaplatos el aceite que les sobra, donde este tipo de aceites obstruye las cañerías, tuberías y el costo de mantenimiento es alto. Por otro lado, mucha gente no sabe cómo deshacerte este tipo de residuos y, bueno, abre un pozo en la tierra, lo vierte, lo llegan. ¿Cómo podríamos hacer desde nuestros hogares? ¿Cómo podríamos reutilizar este aceite? ¿Cómo es la mejor manera de obtenerlo para poder reutilizarlo? ¿Qué deberíamos de hacer las amas de casa? Exactamente. Entonces, ese es otro factor que influye a que se contaminan las aguas o que se genere contaminación hídrica. Por decir, si este tipo de aceite se llega a echar al agua o a un lago, a un río, esto ocasiona que se limite la parte de oxigenación y muchos seres acuáticos llegan a morir. Por esta razón, una forma de poder reunir este tipo de residuos, hacer un tratamiento y elaborar jabón. Sumacana Jabones Coya, eso es lo que hace. Elabora diferentes productos como producto de limpieza.
Ahora, para poder aportar, digamos, este emprendimiento, las amas de casa, ¿cómo pueden reutilizar? ¿Tendríamos que ponerlos en un envase de plástico? ¿Quizás no ponerle ningún otro líquido? ¿O cómo podemos...? Bueno, según la normativa, indica la normativa, la ley 755 en sus artículos 6.15, indica que toda aquella actividad económica genera este tipo de residuos, tiene que buscar a un gestor que recoja, a una empresa recolectora. Ahora, antes, es bueno su pregunta. Si bien, digamos, hacemos una preparación de alimentos, tenemos un residuo de aceites usados, lo que debemos hacer es una filtración rápida y envasar a un botella PET, a un bidón, y buscar finalmente, si tienes una cierta cantidad, buscar a los gestores que son operadores de este tipo de residuos, tanto la disposición temporal o la disposición final. Podríamos hacer entonces, para hablar de las actividades comerciales en restaurantes, que son los que más usan aceite, o en nuestros hogares, si hacemos alguna fritura, primero como que hacer un filtro, ¿verdad? Y guardarlo en un recipiente. Podríamos ir guardándolo quizás en un recipiente más grande, de una semana, por decirle, guardarlo, y eso ya en una cantidad un poco más considerable, llevarlo, en este caso, a su emprendimiento, tal vez. Bueno, nosotros estamos haciendo el acopio, nos llaman, evidentemente ya, desde 2014 estamos en ese trabajo de acopio y reciclaje. Hay muchas personas nos llaman y nosotros, bueno, le damos referencia a nuestro punto de ubicación del emprendimiento. Lo contrario, si son cantidades mayores, también nosotros vamos a recoger. Hay un caso que hay que tratar. Nosotros, si bien como emprendimiento Sumacana acopiamos, pero es obligación de la persona que genera la disposición final. Entonces, nosotros, si bien acopiamos, a nosotros nos tienen que pagar, ¿no? Porque estamos haciéndonos responsables de un residuo ajeno. Entonces, para nosotros poder, digamos, por el momento, estamos dando esa iniciativa, esa dinámica de que la sociedad en su conjunto tengan ese tiempito para poder acopiar y disponer de mejor forma este tipo de residuos. Entonces, al principio nosotros pagábamos una cierta cantidad, pero ahora tenemos bastante, digamos, oferta de este tipo de residuos. También practicamos el trueque, es un intercambio, es interesante. Nuestros antepasados eso hacían mucha práctica, incluso en algunas provincias de área rural sigue siendo en práctica el trueque. ¿En qué consiste? Me trae la persona, que se lleva un ejemplo, 10 litros de aceite usado, yo le doy un jabón para jabón para ropa, jabón en polvo para su lavadora, lavavajilla para que lave sus utensilios. Perfecto. Entonces, ahora hablando de esta variedad de productos que ustedes generan con este emprendimiento, ¿cuáles son? Ya tenemos el jabón para ropa, el jabón en polvo para la lavadora y la lavavajilla. ¿Son estos tres o hay otros más? Estamos con 3 productos hasta el momento, luego estamos trabajando para lo que son pastillas desinfectantes para inodoros. Estamos trabajando jabón lavavajillas sólido para áreas rurales. Queremos evitar el plástico. Entonces, es difícil, digamos, concienciar a la población, porque los clientes quieren lavavajillas en líquido, en envase. Entonces, nos está costando, es un proceso, pero más adelante queremos llegar con diferentes productos. Pero ahora, estos productos de limpieza tienen sus atributos y beneficios. Por ejemplo, jabón para ropa genera menor cantidad de espuma. Eso indica que en el momento de que laves, vas a consumir menor cantidad de agua en el empaque. Esos son los beneficios. Dura más,
¿Por qué los clientes nos dicen, el de la competencia me lavó cierta cantidad de ropa, pero tu jabón Colla lava, triplica la cantidad de ropa? Otros piensan que a veces cuando más espuma es mejor, pero no es así, ¿verdad? Además de que reducimos el agua, también es una forma de ayudar al medio ambiente. Exactamente. Tenemos también un producto interesante, jabón en polvo. Está elaborado con un percarbonato de sodio que es amigable con medio ambiente, ¿ya? Esto tiene dobles beneficios. Lava y desinfecta. Y diluyes una cierta cantidad con agua, este jabón en polvo, y puedes lavar las vajillas, lavavajillas, puedes lavar el piso, baño, lo que gustes, y lava y desinfecta. Tienen sus atributos este tipo de productos. También tenemos lavavajillas, de café, que a veces picamos cebolla, algo ajo, nos quedan las manos con fuertes olores, entonces con este producto puede, digamos, de mejor forma en el lavado deshacernos esos olores. Sí, y todo aquello, exacto. ¿Verdad? ¿Dónde queda este emprendimiento? ¿Teléfono, alguna página de sus redes sociales? Sí, nosotros estamos en Facebook con jabones.colla7. WhatsApp 740-80-30-64, está ubicado en zona Bajo Pampajás. Perfecto, ahí en el pie de pantalla también ya está para que ustedes puedan conocer más sobre este emprendimiento que es tan importante. El mensaje, por favor, a la población, que es tan importante, sobre todo ahora, tomando en cuenta que no solamente tenemos un emprendimiento nacional, que podemos apoyarlo desde diferentes formas, sino también que es un emprendimiento que apoya al medio ambiente, que está teniendo pues resultados muy lindos. Sí, lamentablemente en nuestra sociedad todavía no tenemos esa cultura ambiental de adquirir productos reciclados. Yo les invito cordialmente, confíen en Jabones Colla, es una propuesta en cuidar nuestro medio ambiente. Si nosotros, de nosotros no parte de cuidar ese compromiso de cuidar nuestro Pachamama, la casa grande, no para nosotros, sino para siguientes generaciones. Nosotros no tenemos que ser egoístas. Por lo tanto, yo a todos los televidentes que no me escuchan, por favor, les pediría que tráiganmelo los aceites y yo les voy a convertir en productos de limpieza y vamos a hacer un trueque amigable con medio ambiente. Me encanta ese trueque que podemos realizar, y no solamente de productos, sino también de conciencia que tenemos con nuestra madre tierra, que es tan importante. Vamos a ver más sobre el jabón. Me encanta el jabón Colla, así que ya tenemos un producto. Apoyamos a nuestros emprendedores nacionales y a la vez a nuestra madre tierra, que es nuestra misión como Morada Azul. Bien, vámonos a una pausa. Muchísimas gracias, licenciada, por haber estado con nosotros en Morada Azul. Vamos a tener más noticias, gracias, sobre el emprendimiento. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.